Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es, comenzando una nueva jornada en este año ya 2019. Felicidades a todos ustedes. Felicidades a toda la gente que está en cualquier parte del mundo viendo este programa. Para este año nuestros votos van, yo creo que con dos cosas que uno pida son casi como que suficientes. Menos impunidad en República Dominicana y menos violencia, sobre todo aquella que tiene que ver con la vida de las mujeres. Yo creo que esas dos aspiraciones, menos impunidad a los que han cometido delitos, sobre todo delitos de corrupción, que encuentren en la justicia las consecuencias de sus actos, que eso ponga freno a la corrupción, por supuesto, con menos impunidad. Y que los hombres de nuestro país, los hombres dominicanos, comprendan lo que es vivir en libertad, respeten a las mujeres y sepan que no es de su propiedad y que cuando termina una relación pueden seguir hacia adelante. Sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado este mismo fin de semana. Agradezco a la gente que está en Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, en Canadá, en algunas islas del Caribe, que nos reportan sintonía, que en Europa también, y que lo estamos mirando sobre todo a través de mi canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por esa fidelidad. Este es un año que lo comenzamos pleno. Son todos estos días del año lo que vamos a llenar con lo que nosotros hagamos. En realidad se dice buena suerte, felicidades y todo lo demás, pero eso va a depender mucho del trabajo y del empeño que pongamos en cada una de nuestras actividades. Así que bueno, deseamos que tengan en sus vidas particulares, individuales y también como colectivo. Es muy difícil para mucha gente empujar la vida solo si colectivamente va mal. Por eso es que es importante que los países, los pueblos, en ese trabajo colectivo, en esos servicios colectivos, servicio de salud, servicio de agua, servicio de carretera, la justicia misma, sepan corresponder, y eso hace que los ciudadanos de un país vivan mejor. Quiero agradecer a los que han estado reportando su sintonía todo este fin de semana. Hoy vamos a compartir una entrevista que quedó pendiente y que se pautó aquí en el aire. Recuerden que estuvimos aquí con el doctor Centola Martínez, exdirector del conocido Antirrábico en República Dominicana, como médico salubrista especializado precisamente en manejar estos temas que manejó tan profesionalmente cuando le tocó dirigir esa institución. Estuvimos conversando y mucha gente quiso llamar y no pudo, no alcanzó, sobre todo nuestra relación con los animales, qué tal nos llevamos con los gatos, con los perros, cómo los atendemos, el mismo tema de las palomas, por ejemplo. Tenemos una noticia que tristemente este fin de semana largo fallecía el niño que estaba infectado de rabia y que estaba en un hospital. Era predecible, la rabia es una enfermedad mortal en la mayoría de los casos. Solo se conoce un caso de la década del 80 que pudo sanarse, era el mismo protocolo que le estaban aplicando a este menor, pero por eso precisamente es que las medidas preventivas deben ser tan eficaces y tan eficientes. Este año nuevo comienza, por supuesto, que manchado de sangre. Nosotros lamentamos tanto encontrar hechos como los que encontramos en Higüey, por ejemplo, donde un hombre asesinó a sus dos hijastros y asesinó a su ex compañera y después se suicidó. Encontramos el hombre que en el barrio Los Guarícanos asesinaba ya casi al filo de la medianoche a su expareja y también a su madre. Y encontramos a una chica de 19 años de edad en Baní que fue asesinada cuando dos sujetos también se disputaban una relación con ella. Es decir, que hemos empezado muy mal en estos temas y sobre todo me llama la atención que en dos de los casos se refieren denuncias previas ante las autoridades. Y en el caso de Baní, aunque no hay denuncia previa, ese incidente se produjo en un punto de drogas, que todo el mundo dice el nombre del dueño del punto, como el que dice, oye, eso se produjo en la iglesia de Santa Cruz, o eso ocurrió en el colmado tal, o sea, como si fuera un colmado legalmente. Bueno, eso que pasó en el punto de drogas que es propiedad de fulano, o sea, así mismo, y los medios de comunicación dicen, el hecho se produjo en el punto de drogas conocido, que sé yo qué, que pertenece a fulano. Como que estamos diciendo, en la parada de guaguas de salir para el Cibao, ahí fue que se produjo un punto legal. O sea, como si fuera legal realmente. Yo quisiera, en el caso de la provincia de la Altagracia, mostrarles a ustedes un breve testimonio de lo que pasaba en esa comunidad. Hay una vecina que habla, este es un video que he captado, es, si no me equivoco, creo que es este, que es de Teleantillas, lo he tomado por la relevancia que tiene ese pequeño testimonio. Encontraba otros escritos, pero está señalado
a la necesidad de que en este caso, donde murieron dos niños de 4 y 2 años de edad, asesinado por su padrastro y la madre, que es una mujer de apenas 24 años, y él se suicidaba, sabemos que ahí hubo denuncias previas. La fiscalía, los fiscales, por favor, hay que buscar otros métodos. Este individuo, tenemos entendido que la mamá de ella fue a echar a la fiscalía a ponerle una querella. ¿A él? A él, porque él había golpeado a una hermana de él ayer mismo. La halló de espalda creyendo que era ella y le dio una patada. Él pensó que era su expareja y le dio una patada por detrás. Y ella cae, y ya lo avisaron el día antes. Esta mujer, esto fue Elsie Mariel Sánchez, sus hijos de 2 y 4 años de edad, y José Lo del Rosario fue el responsable de estas 3 muertes. Posteriormente, él se suicidaba, ellas con mucha saña, por supuesto. Como les decía, esa vecina dio su testimonio a Teleantillas, y creo que es importante que siempre, en cada caso, se haga una verificación del actuar de las autoridades, porque no es posible que nos lleguen las muertas y nos estén diciendo que antes que eso fueron a denunciar. Pero lo que es más, estos hombres actúan con una absoluta impunidad. Los barrios, las familias, los parientes se alejan y la dejan sola. Entonces no es posible. Ese es otro caso. Ese es el tercer caso. Ese es Giuliani de Regla Villalona. Tenía 19 años de edad. Déjenla ya que la pusieron. 19 años de edad. La mataron. Dos sujetos se fajaron. Ellison Bernabel Tejeda, 34 años, que está interno en el hospital Nuestra Señora de Regla, y a Maurice, que está prófugo. Esto fue en el punto de droga de Baní, que es propiedad del Pesao. Si ustedes entran a cualquier portal de periódicos, aquí le ponen que eso fue en el punto de droga del Pesao, como el que está diciendo que fue en la carnicería de Don Julián. O sea, sí, una cosa legal, que todo el mundo sabe dónde. No es como antes, que cuando jugaba la lotería, que era... la gente que estaba prohibida, la gente iba por los cañaverales, así, en los campos, vendiendo sus aguantes calladitos y jugando dados, que antes se perseguía el juego de dados. Los hombres mayores lo saben, los campesinos, la policía salía a perseguir juegos de dados, que estaba prohibido jugar dados. Y los hombres se iban a las montañas, a las lomas, a los montes, a jugar dados y intercambiar. Y eso se hacía escondido. Bueno, pues la droga no. Tiene su punto de droga legitimado, el punto de droga del Pesao. Y esa niña, porque no deja de ser una niña, Giuliani de Regla Villalona, ha comenzado su vida. O sea, una jovencita. Ustedes ven la fotografía de esa muchacha, pónganla de nuevo. 19 años apenas, asesinada en esta bestialidad, porque no deja de ser una bestialidad, esta violencia que nadie se explica, que no se comprende, que no se entiende. No sé si la tienen a mano, es la misma que acaban de poner, esa pequeña, esa jovencita que ustedes están viendo ahí. Era Giuliani, asesinada. Yo debo decirle también a los medios de comunicación que se protejan de no culpabilizar a las mujeres otra vez, de revictimizarla, de que qué fue que ella hizo, de que se habló con los dos, ese tipo de detalles que a fin de cuentas nunca justifican un asesinato. ¿Por qué razón hay que matar a una muchacha? ¿Por qué razón hay que matar a una mujer? Si usted termina una relación, si usted no quiere tenerla, lo que sea que pase, no hay una sola razón que justifique el asesinato. Y vamos a ver el segundo caso. Este fue Confesora Toribio Roque. Tiene 72 años, tenía, y su hija Elvira Cabrera Toribio, de 36 años. Esto fue en la comunidad de los Guarícanos. Escuchemos lo que dicen dos de las parientes de estas mujeres. Ellas iban para la iglesia, se estaban preparando para ir para la iglesia, para la misa de Año Nuevo, la misa de, ya del 31 de diciembre. Una hora antes llegó este sujeto, entró por detrás en la casa y las asesinó a tiros, y estaba tratando de matar a los 3 hijos que tuvo con ella, solo que los hijos no aparecieron, afortunadamente. Un par de días, un par de meses dejado, él siempre la amenazaba con matarla. Una vez le pusieron una orden de alejamiento, pero después de eso yo volvieron y se juntaron otra vez. Y ahí siempre la amenazaba de que la quería, que la iba a matar, que se iba a matar a él. Incluso esa noche antes me tiró por WhatsApp como a las 12 de la noche, hablé con él, le mandé, le di palabras, le dije, estate tranquilo, que Dios tiene el control. Y nos la mató, mató a mi mamá murió por amor a su hija.
La gente piensa que puede controlar, que puede dialogar con un hombre que ha amenazado de muerte, que ya se sabe. O sea, que ha intimidado, no hay diálogo posible. Quienes tienen que dialogar con ellos son los fiscales y los policías, son los que tienen que dialogar. Ese diálogo es infructuoso, lo hemos escuchado tantas veces en tantos casos. Ahí tiene usted estas dos vidas, se sabía, este es el sujeto y está prófugo, mírenle bien la cara. Él fue el asesino, está señalado como el responsable del asesinato de estas dos mujeres que se habían querellado contra él. Y asesinó tanto a confesora Toribio Roque y Elguida Cabrera. Su nombre es Juan Recio. Él, después que las mató, se escapó. Según lo que tengo, en las primeras horas, la Policía Nacional tuvo que proteger a los hijos. Hay uno de 19 años, uno de 14 y creo que otro de 9 o 10. ¿Cómo es posible? O sea, ustedes ven la bestialidad. Ella se había separado de él. Según los datos, parece que hubo una reconciliación, era una separación, después vuelve, porque eso es un círculo, pero así apenas dos semanas, porque él es un agente asimilado a la policía, le habían quitado la pistola y se la regresaron. Entonces el sistema no está previniendo. Tanto esa familia como la de Higüey habían estado en contacto con las autoridades, habían avisado. La violencia intrafamiliar es un caso complejo. A veces las mismas mujeres dicen, no, pasó, o entran dentro de esa fase. Por eso es que usted ve que muchas veces hay fiscales que continúan con el proceso. Aún la mujer diga, no, ya yo voy a arreglar esto por mis hijos o por lo que fuera. Pero según los datos que estamos viendo ahí, ellos tenían problemas y al final ella estaba totalmente separada de él y tenía miedo y había dicho que temía que él la matara. Y es como una muerte, es la más desgraciada de las muertes, porque la gente sabe que va a venir y es como si estuviera estático y como si las mujeres no tuvieran familias, como si no hubiesen hombres también que dijeran, oye, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? O sea, no hay nadie que se meta, las mujeres están solas en ese enfrentamiento, las familias tienen que apoyar cuando saben una situación de esta naturaleza. Ahí perdieron la vida dos personas y se confían, dicen, no, él no va a ser capaz, es el padre de los hijos, creo que en este caso decían que tenían 20 años de relación. Entonces, bueno, así empezamos el año, tristemente, en la República Dominicana, diciéndonos que esto es una peste, que aquí hay que solucionar y que los mecanismos de investigación y de asistencia a las víctimas tienen que ser más efectivos. Algo está pasando. Y sobre todo la gente, no justifiquen los asesinatos en redes sociales. Cada vez que yo veo un hombre, que me entro y miro a ver si es, algunos me encuentro con profesionales, con gente profesional diciendo, bueno, pero que nadie sabe, que digo, ay, no, pero ese es un peligro también para la suya. Porque eso no se justifica nunca. ¿Usted por qué tiene que matar? Siga su vida, siga respirando, váyase para otro lado. Que más para adelante hay más gente. Siga viviendo y deje a los otros vivir. Ese sería el único propósito casi viable para este año. Si se hiciera realidad ya sería un éxito. Y claro, por supuesto, confrontar con la impunidad. Yo quiero presentarles un video que se hizo viral también en este fin de semana largo, el del senador de Samaná, Prince Pujols, ese señor que es del Partido de la Liberación Dominicana, que apoyó la última gestión a Danilo Medina, antes estuvo con Leonel Fernández, fue a un lugar, todo el mundo dice que era una institución bancaria, algo así, no quiso hacer fila. Después aparecerían dos fotografías de él haciendo fila, pero en ese momento él lo que hace es que amenaza de muerte prácticamente a un ciudadano que le reclama, óigame señor, pero usted no tiene derecho, nosotros estamos aquí en fila, ¿qué se cree usted que somos nosotros? Miren lo que le dijo. Eso que tú eres. ¿Qué pasó ahí? Claro, tiene que grabar lo que usted no me lo escucha. Claro, esto está bien. ¿Puedo levantar la mano, tu señor? Esto está bien, esto está. ¿No le digo algo malo? ¿Puedo decir algo malo a él? Todos los caen, todos tenemos un derecho. Esta cosa es quien sea. ¡Tú eres un mierda! ¡Tú eres un mierda! ¿Qué pasó? ¡Lo mataste, pero tú eres! ¡Ah, voy a hablar cita, eh! Eso que tú eres. Ahí lo tienen ustedes, le dice par de improperios y si tú quieres que te mate. Ese es el senador, el representante, senador de la República, representante de Samaná, el señor Prince Pujols. Ahí lo están mirando ustedes. Yo cuando venga de esta pausa voy a estar hablando con Centola Martínez. Preparen sus preguntas a propósito del tema de la rabia, del trato que damos a los animales, de la relación que tenemos, de las cosas incorrectas que hacemos muchas veces y que pueden transmitirnos enfermedad. Pero hablando de Prince Pujols, yo encontraba, me mandaba a alguien este videito que recuerda
recuerda un poco su historial, porque no es la primera vez. Alguien que se expresa en esos términos en una institución bancaria delante de la gente y no le importa, probablemente ha tenido ese mismo tipo de lenguaje con anterioridad. El video que les presento ocurrió en la comunidad de Las Terrenas en el año 2014. Había una protesta en esa zona y la gente habló con su senador, y esto fue más o menos la respuesta del senador. Con esas imágenes y esa respuesta y esos improperios, nos fuimos a la pausa y estamos regresando. ¡Verde! ¡Coño! Porque esa gente lo agarraron preso en un momento de confusión. Suelten a los presos. A mí no me están rechazando, no. Ay, oye. Deja tu demagogia. Tú eres Dios, porque yo no soy Dios. Digo, tú eres Dios, yo no soy Dios. El gobernador no tenemos síndico aquí. Mira, oye. No. Ay. Vamos, cállate. Papá, déjame que tú y yo estamos. Hablamos ya. Tú y yo hablamos y vamos a seguir hablando. Pero déjame hablar. Yo te voy a contestar como yo quiero, ¿no?